costou moito, moitos séculos que as mulleres puderan entrar na universidade. Empezaron unhas cuantas pioneiras, viron a situación e dixeron por qué? Por qué nós non podemos estudiar como os nosos irmáns? Sentín decir a meu irmán que iba a ser médico e eu pensei no que iba a ser eu, dixen a mamá. É unha injusticia, porque para secar os platos, igual podes secar os meus irmãos que eu. Era a carreira que se le asignaba a las mujeres e entonces, pues bueno, estudié farmacia e moi contenta. La primera batalla la tuve con mi familia. Cuando yo planteé de ir a estudiar, mi padre me dijo que no, que si quería me compraba una bicicleta, ¿no? Os profesores pasaban cabo de ti, me saludaban. Era allí, dabaste conta que no era o teu sitio. Bueno, el virus de la investigación ya había, se había metido en mi cuerpo. Entonces, con autorización de mis padres, que hubieran preferido que yo me estableciera como farmacéutica, me fui a edafología. Conviví con mi trabajo, he tenido 4 hijos, tengo 11 nietos, o sea que me dio tiempo a hacer de todo, ¿no? Interesaba que as mulleres tiveran unha certa educación, sobre todo para poder formar a outros, non para desenvolverse elas mesmas. Que sí que foi difícil e sobre todo que non te respetaba. Nunca consideré a los hombres diferentes a mí y desde luego nunca consentí que nadie tratara de menospreciarme. 40 años en cargos directivos. Los hombres me obedecían. Y me respetaba mucho y me quieren mucho. Gracias a todas estas mujeres se avanzó mucho. Las mujeres tenemos que estar ahí para cambiar el mundo. Yo estoy hablando ahora de todo esto, pero yo he hecho muchísimos sacrificios, como todos. Posiblemente lo mía sea incluso un poco excepcional, ¿eh? El encontrarme siempre tan a gusto en el campo de hombres. Hay mucho que hacer ainda. Baby. My baby don't care for shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care.